¿Qué óboles? ¿Qué óboles? ¿Qué óboles? ¿Qué? Bienvenidos a esto que es Conexión Grupera. Gracias por acompañarnos. Tenemos una entrevista más, ya se la sabe. Aquí solamente los mejores. Y hoy no es la excepción. Ese de negro, yo creo que va a ir a un entierro. Ahorita le platico de quién se trata. En la cámara, Isabel Pérez Macías. En este micrófono, tu amigo y servidor, Guillermo Cos. Y nos encontramos en Botas Los Potrillos, la ley en botas. Quiero agradecer a todos y cada uno de nuestros patrocinadores. Productos de Miel La Colmena. También pasteles especiales Santa Cecilia. Deco Ventiladores. También gracias nada más y nada menos que pues a todos y cada uno que nos patrocinan y nos hacen el favor de creer en nosotros. La doña Antrobanda también, muchísimas gracias. Y bueno, me dejo de tanto bla bla bla. Mi nombre es Guillermo Cos y él es Chuy Zúñiga. Mi querido Chuy, bienvenido a Guadalajara. No, hombre, muchísimas gracias, un gusto estar aquí platicando con usted y pues muy agradecido con toda la gente de Guadalajara, Jalisco, por ese bonito recibimiento. Mijo, bueno, pues ya tienes días de promoción por acá por Guanatos, te ha ido excelentemente bien, hemos visto que el recibimiento de la raza, de los medios, ha sido impresionante. No, la verdad, muy contento, claro que sí, muy agradecido con toda la gente, como usted lo acaba de repetir, andamos de programa en programa, ayer estuvimos en Videorola, fue nuestro primer programa ahí, y pues sorprendido la verdad por todo el bonito recibimiento y el cariño de todas las muchachas que se juntaron por ahí, pues bien contento más que nada y agradecido con ustedes, con todos los medios. Mi querido Chuy, platícale a la gente, para los que no te conocen, ¿de dónde eres? Claro que sí, yo soy de San Luis Potosí, soy nacido en San Luis Potosí, radicado ahorita en el estado de Sinaloa por este rollo pues de la música, ¿no? Ahí andamos y pues echándole ganas, bendito Dios, de un lugar en otro, pero pues contentos y trabajando día con día más que nada. Ahí en la Huasteca Potosina. Pues, así mero, la Huasteca Potosina, cuando guste, oiga. Ya está. Mi querido Chuy, bueno, pues tienes varios videos, tienes varias rolas y por ahí vimos un video dedicado a alguien de por acá de Jalisco, nada más y nada menos que al Inocente. ¿Fue sí, el Inocente? Oiga, sí, así fue, se le hizo un corrido ahí al amigo Ramón Inocente Álvarez, al hermano del Canelo, así mero. Y pues un corridito que fue aceptado por la gente y pues muy contento, trabajando, haciendo música, cada día más música. Y pues feliz, es lo que le gusta a uno, no queda de otra nada más que ofrecerle cada día más música a la gente. Mi querido Chuy, bueno, platícale a la gente, el 2017 está corriendo rapidísimo, ya estamos demasiado, a medio año. Demasiado, oiga. ¿Qué tanto hace que uno hablaba que del regalo de Navidad, que no, de la rosca de Reyes, que de los tamales? De hecho, ya, pues la verdad que pasa muy rápido el tiempo y pues no hay que desperdiciarlo, ¿no? Hay que echarle ganas, pero pues sí, el tiempo se va volando. Entonces, cada día yo digo que hay que aprovecharlo, cada momentito hay que esforzarse un poquito más de lo que uno puede dar. Hablando de que va corriendo el tiempo rapidísimo, ¿cómo vas con tus, ya ves que cuando inicia el año uno se pone varias metas, varias cosas por hacer, que bajar de peso, que esto y lo otro? ¿Cómo vas tú con tus propósitos? Ahí más o menos, andamos en la promoción, oiga, no deja uno la tortilla, ¿no? No se puede hacer dieta, pero pues intenta uno más o menos y cuidarse. Pero tú estás bien, preocupado yo, pero bueno. No, hombre, pero muy contento y pues aquí agradecido por la entrevista que nos está haciendo. Mi querido Chuy, ¿el tema que estás promocionando cuál es? Claro, es un tema que se llama A Tu Lado, es un tema romántico, un tema para dedicarlo, para toda la gente que anda enamorada aquí en Guadalajara y en todo el mundo, ahí para que lo dediquen. Es un tema de mi autoría, un tema muy bonito, una canción romántica, pues más que nada, pues para toda la gente enamorada y pues para la que no también, oiga, ¿no? Pero fíjate que ahorita tocaste ese tema de para la gente enamorada. Yo creo que hasta el que se ve así, más bragado y todo eso. Hasta se la dedica, ¿no? Le llega el amor. Abuelito, soy tu nieto. O sea, llega el momento en que pues, a todo mundo les fluye el amor. No, sí, no, claro que sí. Yo digo que, como usted dice, así sea el más bragado, ¿no? De repente, vámonos, ahí va. Le llegó la indicada, ¿no? Llegó la que le pegó en el corazón, ¿no? Pero pues ahí andamos haciendo mucha música, pues contento más que nada. Mijo, aviéntese un pedacito de la rola, ¿no? ¿O qué? Claro, claro que sí. Y es que a tu lado todo es perfecto, nada te hace falta, eres aún más de lo que yo merezco. Ahí quedó, ánimo. Oye, le dije un pedacito, pero ese manchó, fue un mini pedacito. No, pero bueno, este tema, ¿dónde lo pueden encontrar? Ya está en mi canal de YouTube, Chuy Zúñiga Bebo, ahí para que vayan, se suscriban, visiten el video, descarguen la rolita, igual en todas las plataformas digitales ya está. Y le comento aquí igual la primicia, el 28, 29 de a finales de este mes más que nada, estaremos estrenando el primer disco, si Dios quiere. Perfecto, y
y por supuesto lo vamos a tener aquí en Conexión Grupera. Las rolitas y los videos de Chuy Zúñiga hay que pedirlos aquí en Conexión Grupera. Claro. Mi querido Chuy, pues viene la promoción intensa, estás por acá por la Perla Tapatía, vas a andar en otros lares y bueno, ya lo platicaba con todas las agrupaciones, la Unión Americana, ¿qué onda? No, ya de hecho ya estamos platicando ahí con toda la gente, con todo el equipo de trabajo, estamos a punto, si Dios quiere, de entrar a la Unión Americana, y pues muy contentísimo de ir a visitar a los paisanos que andan de aquel lado, y pues feliz a ofrecerle mucha música y armar la parranda por allá, oiga. Perfecto, bueno, pues ahí están Los Ángeles, una ciudad llena de mexicanos, de latinos, claro. Pero por supuesto, vas a tener que ir a Dallas, ¿no? ¿Ya empezó con el albur o qué? No, hombre, no, pues sin albur, vamos a invitar no, claro. Cada lugarcito. Esta es una entrevista seria. No, hombre, ya empezamos con el relajo, ¿no? Ya se está descontrolando esto. No, visitaremos cada lugarcito, menos ahí donde usted dice. No, ¿cómo no? Dallas, no, Texas. Sí, sin el albur sí iremos, ¿no? No, claro, no. Por supuesto, esta es la entrevista más seria que te han hecho en toda tu vida. Y bueno, hablando de eso. Hay que echar relajo, de eso es correcto, de eso se trata. Se trata de andar alegres. Hablando de eso, bueno, ahorita ya se acerca la hora de la comida, porque déjeme decirle que ya estamos llegándole a las 2 de la tarde y bueno, pues ya hace hambre. ¿Ya te llevó mi querido Manny a comer por acá por Guadalajara? No me ha llevado todavía el viejo, pero bueno, sí, ayer creo que unos taquitos, pero pues hay que echarnos lo típico, acá unas tortas ahogadas o algo, ¿no? Entonces mentirosón, el Manny, porque me dijo que ya te había llevado las tortas ahogadas. ¿Ya lo estamos quemando o qué? Sí, y me dijo que te habían gustado las ahogadas de buche. No. Eso me dijo. Es mucha albura aquí, ¿no? Mucha albura. No, ¿sí te pero gustaron? ¿No las probaste? No las he probado, oiga. ¿Las quiere probar? Si usted me acompaña, vamos. Claro, yo me vento una de carnitas, usted una de buche. No, una de carnitas también. Es correcto. Pero bueno, ahí está Chuy Zúñiga. Y bueno, ya lo decíamos, visite su canal de YouTube, todo el rollo. Mis redes sociales. ¿Sus redes? ¿Cuáles son? Aquí. Mi página de Facebook, Chuy Zúñiga Suárez, para que nos sigan. Mi Instagram, Chuy Zúñiga Oficial, para que vayan y le den seguir ahorita. Perfecto. Y bueno, ¿ya cuánto tienes en el medio? Pues trabajando profesionalmente ya en escenarios grandes, compartiendo escenarios con otros colegas, cumplimos un año de hecho, pero pues ya traemos carrera, a los 15 años empecé a escribir las primeras rolas y pues hasta el día de hoy pues ya se nos ha dado esto profesionalmente más que ¿y nada. ¿Y cuáles prefieres, los grandes o los pequeños? Sin palabras, oiga, me está albureando. No, estamos hablando de escenarios. Escenarios grandes. Estamos hablando de que ya estuviste en escenarios grandes y bueno, hay de todo, por te pregunto. De todo tipo, no importa. Yo digo que mientras así haya una persona y haya miles, hay que cantarles. O sea, no pasa nada. Siempre hay que hacer lo que hace uno con el corazón. Oye, mijo, y bueno, Guadalajara. Tierra de comida, mujeres, todo esto. ¿Tú cómo las prefieres? ¿Güeras o morenas? No, todas están hermosas, oiga, todas están hermosas. Las mujeres. Las mujeres todas están hermosas, ¿no? Me quería muriar, ¿no? ¿Cómo? No, estamos hablando serio. No, pero, ¿cómo las prefieres? ¿Del color que sea? No importa. Las mujeres siempre he dicho, todas están chulas. No batallamos por ese lado. Es correcto. Bueno, pues ya estamos a punto de despedir. ¿Algo que quieras platicar que no te pregunté? No, pues usted, todo al 100, oiga, todo al 100, muy contento y agradecido aquí por la entrevista. Ya sabe que pronto vendemos a cantar por acá, si Dios quiere, ahí tenemos ya, andamos agendando fechas para que nos esperen aquí en Guadalajara. Te noto que te mueves mucho, que estás así. ¿Acaso te está entrando el nervio? No, hombre, no. Nunca hay nervios, oiga, nunca hay nervios. Hay un chingo de calor nomás, eso sí. Pero el nervio nunca te ha entrado ni nada. Los nervios, no. ¿Quién sabe usted de qué habla, no? Pero de los nervios que siente uno cuando está, no sé, en algún escenario, todo bueno, eso. Bueno, usted le han entrado, ¿no? Porque ¿los nervios? Claro, se pone uno nervioso. No, pero muchas gracias por la entrevista. Ahí está, él es Chuy Zúñiga, que la neta trae buen cotorreo, trae buena vibra, y esto de seguro lo refleja en el escenario. Nos vamos a despedir agradeciendo el favor de su atención. Sígalo, Chuy Zúñiga, así lo encuentra, ¿ok? Ya nos vamos a despedir. Gracias a Isabel Pérez en la cámara. Mi nombre es Guillermo Cos y él es Chuy Zúñiga, oiga, ánimo. Y esto fue Conexión Grupera. Adiós. Jarabe Colmetox, ideal para toda la familia. Es una fórmula muy efectiva por sus ingredientes naturales, eficaz para la tos, gripe y asma. También se recomienda para mejorar el estado de salud durante las infecciones de las vías respiratorias. Es muy recomendable para las personas que son vulnerables a los cambios de clima. Jarabe Colmetox de la Colmena. Toma 2 cucharadas soperas por la mañana y por la noche, hasta notar mejoría. La Colmena, productos naturales de miel.